El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, publicó en su cuenta de Facebook un video donde se muestra a un operador de la ruta 142 de Guadalajara ayudando a una persona en silla de ruedas a bajar de la unidad. Desde el gobierno de Jalisco ya iniciamos Mi Transporte, nuestra apuesta por tener un servicio digno y de calidad, pero lograrlo nos toca a todos. Por eso me da mucho gusto ver este tipo de ejemplos, ojalá se haga viral e inspire a otros a hacer lo mismo. El día 25 de febrero, el gobernador jalisciense presentó el proyecto Mi Movilidad, conformado por Mi Transporte Masivo y Mi Bici. El proyecto tiene como principales objetivos regularizar el transporte y convertirlo en un modelo empresarial en 30 y 120 días, respectivamente, y reordenar las rutas con un sistema de pago electrónico previsto para finales de este año. En la presentación, Alfaro Ramírez se comprometió a cumplir con el programa de capacitación intensiva a operadores, así como el direccionamiento a subsidios. Por su parte, el titular de la Secretaría de Transporte de la entidad, Diego Montraz, explicó el cronograma de los proyectos ejecutivos 2019 a 2014, en los que se presentó la fiscalización de la Terminal Sur, la señalización de la Línea 1, el mantenimiento de accesos de la Línea 2 y la elaboración del proyecto ejecutivo 2019 a 2020 de la Línea 4 del Tren Ligero. Finalmente, el director del Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara, Inmeplan, informó que según la última encuesta de satisfacción de los usuarios del transporte público, la evaluación general de los autobuses convencionales es de 5,26 sobre 10 puntos. Fotos, arroba Enrique Alfaror, con información de Facebook, arroba Enrique Alfaror, revista TYT y La Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.